Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver ecuaciones logarítmicas en donde hay sumas y restas que al momento de aplicar las propiedades se reducen a cocientes y productos. Bueno, aquí ya no me cupo en el argumento. Entonces, nosotros ya habíamos visto en el video anterior que puede haber ecuaciones logarítmicas en donde tengamos diferentes argumentos. Pero mientras la base de esos logaritmos sea la misma, se pueden todavía resolver. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues, aplicando las propiedades, justo como ya hemos visto en videos anteriores. Y entonces, todo esto lo reducimos a un solo logaritmo. Y ya después, podemos convertirlo a una función exponencial. Entonces, este es nuestro primer ejemplo. Logaritmo base 3 de x más 5 menos logaritmo base 3 de x más 2 es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, observamos que el argumento es diferente. Entonces, no se pueden operar directamente los logaritmos. Así que, lo que hacemos es lo siguiente. Vemos que la base de los logaritmos es la misma. Entonces, como la base es la misma, esta resta se puede reducir a un simple logaritmo. ¿Cómo? Observamos que tenemos un logaritmo positivo y uno negativo. Habíamos visto una propiedad de que cuando tenemos un logaritmo positivo y uno negativo, que son de la misma base, es porque vienen de un cociente. Entonces aplicamos esa propiedad. Logaritmo base 3, el argumento del logaritmo positivo, de acuerdo a esa propiedad, va en el numerador. Y el argumento del logaritmo negativo, de acuerdo a esa propiedad, va en el denominador. Y esto es igual a 2. Y entonces, gracias a esas propiedades o leyes de los logaritmos, esta resta de logaritmos ya la pudimos reducir a un simple logaritmo. Y como habíamos visto en todos estos videos, el objetivo siempre es que nada más quede un logaritmo. Como ya tenemos un solo logaritmo, ahora sí lo podemos convertir a una función exponencial. ¿Cómo quedaría? La base, el exponente, y esto es igual al argumento, que sería x más 5 entre x más 2. Y a partir de aquí, resolvemos este tipo de ecuaciones que ya sabemos cómo se resuelven. Tenemos 3 a la 2, ¿cuánto nos da? 9, y esto es igual a x más 5 dividido entre x más 2. Y a continuación nos deshacemos de este denominador que está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando. ¿Y cómo quedaría? 9, que multiplica a x más 2, ahí está, es igual a x más 5. Realizamos la multiplicación, 9 por x nos da 9x, 9 por 2 nos da más 18, y esto es igual a x más 5. Este tipo de operaciones pues ya la habíamos visto anteriormente, son ecuaciones lineales. Entonces de un lado pasamos las variables, del otro lado pasamos los términos, las constantes. Entonces quedaría 9x, esta x positiva pasaría del otro lado como negativa, y esto es igual, este 5 se queda. Este más 18 pasa del otro lado con su signo contrario, sería menos 18. Simplificamos términos semejantes, 9x menos x nos da 8x. Y esto es igual, 5 menos 18 nos da menos 13. Despejamos la x es igual a menos 13. Este 8 que está multiplicando pasa dividiendo. Y finalmente tenemos x es igual, división de signos, menos entre más, nos da menos. Y aquí es cuestión de cada quien, si deciden expresarlo como fracción o convertirlo en número decimal. Yo lo voy a dejar expresado como fracción. Y ya tenemos el resultado. Entonces, como pueden observar, fue bastante sencillo. No fue difícil, fue lo mismo que habíamos visto en videos anteriores. Entonces, el objetivo es el mismo,
las propiedades que ya habíamos visto en videos anteriores, ya porque constantemente hacemos ejercicios de propiedades y luego con este con binomios y todo eso, ya ven, o sea, todo lo que vamos viendo se va aplicando, aplicando las propiedades. Cuando tenemos sumas o restas de logaritmos, nosotros podemos reducirlo a uno solo, para que ya que el logaritmo esté solito, independientemente de lo que tengamos en el argumento, nosotros podemos convertirlo a una función exponencial, y al convertirlo a una función exponencial tenemos una ecuación como las que habíamos visto anteriormente. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo, es muy parecido al que habíamos visto hace un momento, nada más que ahora tenemos fracciones en los argumentos. Entonces tenemos logaritmo base 2 de 1 sobre x más 2 menos logaritmo base 2 de 1 sobre x más 3 es igual a 4. Independientemente de lo que tengamos en el argumento, la forma de resolver es exactamente la misma. Observamos que tenemos logaritmos de la misma base. Esto es muy importante porque para que se puedan aplicar las propiedades, justo como habíamos mencionado anteriormente, la base de los logaritmos debe ser la misma. Si no, no se pueden aplicar las propiedades. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos dos logaritmos que se están restando y ambos tienen la misma base. Entonces, sí podemos aplicar la propiedad. En este caso, los logaritmos se están restando. Eso quiere decir que bueno, antes de que se me pase, también observamos que cuando tenemos restas, lo que trabajamos nada más son los argumentos. Entonces es cuando podemos aplicar la propiedad. Ahora sí, como observamos que tenemos dos logaritmos que se están restando, podemos aplicar la propiedad de juntarlo en uno solo. En este caso, sabemos que cuando dos logaritmos se están restando, es porque vienen de una división. Entonces, ¿cómo quedaría? De la siguiente forma. Escribimos el mismo logaritmo que comparte esa operación, logaritmo base 2, y en el argumento, el logaritmo positivo va en el numerador. Así, así como está, todo esto va en el numerador. 1 sobre x menos 2. Luego, ponemos una línea principal para no confundirnos, para poder separar el numerador del denominador, ya que en este caso, pues en el numerador va a haber fracciones y seguramente en el denominador también. Entonces, el logaritmo negativo, su argumento es el que va en el denominador. Entonces, vamos a escribir su argumento en el denominador: x más 3. Ahí está. Y esto es igual a 4. Entonces, aplicando las propiedades, esta resta de logaritmos ya la hemos juntado a un solo logaritmo. Bueno, por si tienen dudas, la propiedad es la siguiente. Vean, logaritmo de A entre B es igual al logaritmo de A menos logaritmo de B. Esa es la propiedad que nosotros estamos aplicando. Vean, el logaritmo de un cociente se puede distribuir como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Solo que en estos dos ejemplos es al revés. De esta posición estamos yendo hacia acá, al revés. A partir de la resta estamos juntándolo en un solo logaritmo, en donde el logaritmo positivo va en el numerador, logaritmo positivo, bueno, su argumento va en el numerador, menos el logaritmo negativo, su argumento va en el denominador. El logaritmo negativo, su argumento va, todo el argumento así como está, va en el denominador. Y entonces a partir de aquí pues ya podemos reducir lo más que podamos lo que hay en el argumento, para que sea más fácil realizar la ecuación. ¿Cómo realizamos esta operación? De la siguiente forma. Dejen mejor ocupo el azul para que no se acabe tan rápido el negro. Logaritmo. Para realizar esta operación, multiplicamos los extremos, 1 por x más 3, nos da x más 3, y en la parte de abajo, x menos 2 por 1,
nos da x menos 2. Ahí está. Y esto es igual, bueno, me faltó la base. Ahí está. Es igual a 4. Y ahora sí, ya que hemos reducido a un solo logaritmo, ya podemos convertirlo a una función exponencial. La base, 2, el exponente, 4, y esto lo igualamos al argumento. X más 3 dividido entre x menos 2. Ahí está. Y bueno, si se dan cuenta, es un ejemplo parecido al anterior. Ahora ya nada más desarrollamos esa potencia. 2, bueno, más bien esa ecuación, vamos despejando y todo eso. 2 a la 4 nos da 8. No, 2, 4, 8, 16. 16 es igual a x más 3 dividido entre x menos 2. Este x menos 2, que está en el denominador y está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando. 16 por x menos 2, ahí está, es igual a x más 3, realizamos la multiplicación, 16 por x nos da 16x, 16 por menos 2 nos da menos 32, esto es igual, del otro lado x más 3, voy a pasarme del otro lado, ya voy a borrar la propiedad, ya no la necesitamos. Entonces, en esta ecuación ya sabemos que lo que tiene variable, la misma variable, lo pasamos de un lado y los términos los pasamos del otro lado. Entonces tenemos 16x, esta x que es positiva pasa del otro lado con su signo contrario, negativa, menos x, y luego esto es igual a 3. Este 32 pasaría del otro lado con su signo contrario, más 32. Realizamos las operaciones, 16x menos x nos da 15x, y esto es igual a 3 más 32 nos da 35, despejamos la x, esto es igual, este 15 que está multiplicando pasa dividiendo, 35 entre 15, y podemos simplificar esa fracción, ambos números se pueden dividir entre 5, entonces ¿qué tendríamos? 35 entre 5 nos da 7, 15 entre 5 nos da 3. Ya tenemos el resultado. Entonces, como pueden observar, aquí pues podríamos tener ecuaciones de todo tipo. Por ejemplo, aquí podemos tener un 2, aquí podemos tener a lo mejor un 3, aquí podemos tener un 4, aquí un 5, aquí pues un 10. O sea, aquí ya las ecuaciones pueden ser de cualquier tipo. A final de cuentas, este tipo de ecuaciones, de este punto abajo, ya las sabemos resolver. Lo interesante de estas es nada más saber qué hacer cuando tenemos dos logaritmos y en el argumento tenemos algo diferente. Pues lo único que tenemos que hacer es aplicar las propiedades, ir jugando con los logaritmos, porque aquí también pues ya no puedo decirles, se hace siempre así, 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 así. Depende de la ecuación. Aplicamos las propiedades para que todas esas sumas o restas de logaritmos las juntemos a un logaritmo. El objetivo es todo reducido a un solo logaritmo, y ya después, bueno, si se puede también reducir el argumento, y ya después convertirlo a una función exponencial, para que de ahí ya podamos transformarlo a una ecuación lineal o sencilla, ya como las que hemos visto, y podamos resolver todo lo demás. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Es un poquito parecido a los anteriores. Vean, logaritmo de base 4 de x menos 1 y logaritmo base 4 de x menos 2. Es un poquito parecido a los anteriores en el sentido de que los logaritmos tienen la misma base y los argumentos son diferentes. La única pequeña diferencia es que ahora los logaritmos, en vez de que se estén restando, se están sumando. Y esto es igual a 1. ¿Cómo se resuelven este tipo de operaciones en donde ahora tenemos? Yo creo que el título sería sumas y restas de logaritmos. Entonces, sí, yo creo que ya al final le voy a dejar así, como sumas y restas de logaritmos. Porque al final de cuentas, pues así se presenta la ecuación, como sumas o restas. Y ya cuando nosotros aplicamos las propiedades, entonces ya se convierten los argumentos en cocientes y productos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. Tenemos que buscar una propiedad en donde una suma de logaritmos
nos la puede reducir a un simple logaritmo. ¿Y qué propiedad es esa? La siguiente: logaritmo de A más logaritmo de B, esto es igual al logaritmo. Cuando tenemos dos logaritmos de la misma base que se están sumando, lo que hacemos es juntarlos en un solo logaritmo y esos argumentos se multiplican A por B. Y es lo que tenemos que hacer aquí. Veamos, tenemos dos logaritmos que tienen la misma base, se están sumando y el argumento es diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aplicar esta propiedad. Entonces, ¿cómo quedaría con este verde? Sería logaritmo de esta misma base y de acuerdo a esta propiedad, como esos dos logaritmos se están sumando, entonces lo que hacemos es cada argumento los juntamos en una multiplicación. Quedaría x menos 1, el primer argumento, por el segundo argumento, x menos 2. Ahí está. Y esto es igual a 1. Y a continuación, lo que tenemos que hacer, pues es simplificar todo este argumento lo más que podamos. ¿Cómo quedaría? Logaritmo base 4, x por x nos da x cuadrado. Luego, x por menos 2 nos da menos 2x. Menos 1 por x nos da menos x, que simplificando esto, menos 2x menos x nos da menos 3x. Y luego menos 1 por menos 2 nos da más 2. Y esto es igual a 1. Y como nuestro logaritmo, ya nada más, más bien, nuestra ecuación solamente tiene un logaritmo, ya hemos reducido nuestra ecuación a un solo logaritmo, y además también ya hemos reducido nuestro argumento, entonces, como habíamos visto en todos los ejemplos anteriores, independientemente de lo que tengamos en el argumento, mientras quede un solo logaritmo, ya lo podemos convertir a una función exponencial. Esta sería la base, este sería el exponente, y el resultado es el argumento x cuadrada menos 3x más 2. Voy a invertir la ecuación para que sea más fácil trabajar con ella. X cuadrada menos 3x más 2. Y esto es igual a 4 a la 1. A continuación, pues vamos resolviendo justo como ya sabemos. Realizamos esta potencia, 4 a la 1. ¿Cuánto nos da? 4. Y en este caso, observamos que tenemos, en rojo, tenemos una ecuación cuadrática. Cuando tenemos una ecuación cuadrática, quiere decir que vamos a tener dos soluciones. Vamos a encontrar esas dos soluciones. Para eso, para poder resolver una ecuación cuadrática, debe estar igualada a 0. Entonces, como este valor, pues está del otro lado, vamos a pasarlo del lado izquierdo para que ahora sí esté igualada a 0. X cuadrada menos 3x más 2, como es 4 positivo, se convertiría en negativo, menos 4, y esto es igual a 0. Simplificamos aquello que se pueda simplificar. Sería x cuadrada menos 3x más 2 menos 4 nos da menos 2, y esto es igual a 0. Y entonces, para resolver esta, pues tenemos que factorizar, tenemos que buscar varias alternativas. Pues creo que aquí a mí no se me ocurre cómo factorizar. Entonces directamente vamos a ocupar la fórmula general. ¿Cómo quedaría la fórmula general? De la siguiente forma. La fórmula general es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada b cuadrada menos 4a por c sobre 2a. Vean cómo en matemáticas todo lleva secuencia. Si no hubiéramos visto ecuaciones cuadráticas, no podríamos resolver este tipo de ecuaciones que nos salen de los logaritmos. Por esa razón primero se enseñan las ecuaciones cuadráticas y ya después
se enseñan los logaritmos. Y entonces tenemos lo siguiente. Vamos a identificar los términos. Este es el coeficiente A. Este con todo y su signo es el coeficiente B. Y este con todo y su signo es el coeficiente C. Vamos a sustituirlos en la ecuación. X es igual a menos. Escribimos el menos y luego escribimos la B con todo y el signo, que sería menos 3. Más menos raíz cuadrada de B, con todo y el signo le escribimos, menos 3 al cuadrado, menos 4 por A, que cuánto vale A, 1, por C, que cuánto vale C, menos 2 con todo y el signo. Si nos falla un pequeño signo, vamos a tener resultados erróneos. Por eso cada que hacemos este tipo de operaciones, siempre les digo, sustituyan la letra con todo y su signo. Independientemente de los signos que tenga la expresión, cada letra sustituyanla con el signo. Como aquí, que este menos es de la fórmula, y aparte B, lo pusimos con todo y su signo. Dividido entre 2 por A, ¿cuánto nos da? 1. Realizamos las operaciones y X es igual, menos por menos nos da más 3 más menos. De una vez voy a resolver todo eso de la raíz con la calculadora, que básicamente sería 3 menos 3 a la 2 nos da 9, luego menos 4 por 1 nos da menos 4. Ah, miren, creo que hasta manualmente podemos resolverlo, no está tan difícil. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 9. Luego, menos 4 por 1. Ah, no, sí, bueno, sí vamos a necesitar la calculadora, ya ni modo. Menos 4 por 1 nos da menos 4. Por menos 2 nos da más 8. Y esto es igual raíz de 9. Acuérdense, nada más estoy resolviendo lo que está aquí adentro de la raíz. 9 más 8 nos da 17. Entonces, resolviendo todo eso con la calculadora, nos da... Espérenme tantito, espérenme. Sería raíz de 3. Y todo esto dividido 2 por 1 nos da 2. Y entonces sabemos que tiene dos soluciones. La solución X1 y la solución X2. La solución X1, bueno, este más menos, como ya habíamos visto anteriormente, es porque una raíz cuadrada tiene dos soluciones. Una que es el resultado positivo y otra que es el resultado negativo. Entonces aquí es para indicar que están las dos soluciones. Este 4.12 es la solución de esta raíz, pero se presenta con número positivo y con número negativo. Entonces la solución 1 la tomamos cuando vamos a tomar el resultado positivo, más 4.1231 dividido entre 2, y esto nos da como resultado, veamos, 3 más 4.1231 entre 2 nos da 3.56, 15. Ahora vamos con X2, y esto a cuánto es igual, ahora sería esta misma expresión, 3, pero con el resultado negativo de la raíz, menos 4.1231 entre 2, y esto nos da como resultado menos 0.56. 0.5615. Ahí está. Y ahora, de las dos soluciones, tenemos que verificar cuál sí hace que se cumpla mi igualdad. Voy a sustituir primero X2, voy a tomar esta primera solución y ese valor de X2 lo tengo que sustituir en donde diga X.
acuérdense, no voy a hacer una mezcla. Ah, pues yo quiero que X1 sea aquí y X2 sea aquí. No, si yo seleccioné X2, este valor lo voy a sustituir en todos los valores de X, como si el otro valor no existiera. Nada más voy a sustituir este en toda la ecuación. Bueno, voy a sustituirla. ¿Cómo sería? Logaritmo va a ser 4 de E, cambio la X por este valor, menos 0.56 menos 1. Y ya no tiene sentido que yo sustituya. ¿Por qué? Vean lo siguiente. Voy a, supongamos que ya sustituí esto. Nada más voy a enfocarme en esta primera parte. Vean, tenemos dos números negativos. Cuando tenemos números del mismo signo, ¿qué ocurre? Bueno, no se me pierdan. Empecé a sustituir esta X2, logaritmo va a ser 4, cambié la X por este valor, menos 0.56, menos 1, y ya no continúe sustituyendo lo demás, porque acabo de ver algo. Si yo veo al sustituir la X, me quedó esto en el argumento. Si yo veo el argumento, voy a realizar aquí una operación. Voy a simplificar estos números para que en el argumento me quede nada más un valor. Entonces, ¿cómo quedaría? Así, logaritmo va a ser 4. ¿Cómo son los números? Son negativos. ¿Qué pasa cuando los números tienen el mismo signo? Se suman. No sé qué resultado me va a dar. Lo que sé es que cuando tenemos números del mismo tipo, los resultados se suman. ¿Y cuál va a ser el signo del resultado? Pues el signo que tengan esos números. En este caso, los números tienen signo negativo, entonces el signo del resultado va a ser negativo. No hace falta que yo realice la suma para darme cuenta que el argumento va a tener signo negativo. ¿Y eso qué significa? Que esta solución no me sirve. ¿Por qué? Porque cuando yo lo sustituyo en la ecuación, me va a dar como resultado un argumento negativo. Y nosotros ya vimos que no podemos tener argumentos negativos. Si quieren realizar la operación, menos 0.56 menos 1, ¿cuánto nos da? Menos 1.56. Entonces, o sea, ni siquiera fue necesario sustituir toda la ecuación. Nada más con sustituir en el primer término, me di cuenta que cuando sustituí esa X por este valor, que me resultó y me dio esto, a realizar la operación, nada más de esta parte, o sea, ni siquiera tengo que ver la otra parte, nada más en esta parte, al realizar la operación, sé que en el argumento me va a dar un número negativo. Y también ya hemos visto que en el argumento no puede haber números negativos. Por esas razones que este valor digo que no me va a servir, porque al sustituirlo acá y simplificar los argumentos, me da ese negativo. Entonces, es de las dos soluciones que yo tuve, no es que la ecuación esté mal, no. O sea, estos son los resultados que nos dieron cuando utilizamos la fórmula general. Lo que pasa, y creo que sí se los mencioné en videos anteriores, que hay ocasiones en las que aunque realicemos bien los procedimientos, no siempre vamos a poder utilizar los dos números que obtengamos. Entonces es lo que está ocurriendo aquí, que este número no lo puedo utilizar porque si yo lo sustituyo, me va a dar un logaritmo con argumento negativo. Y sabemos que estos no se pueden resolver. Entonces, este valor no es una solución. Vamos a ver qué pasa con el otro. Si nosotros sustituimos el otro valor, la ecuación, tenemos lo siguiente: logaritmo va a ser 4 de, cambio la X por este valor, 3.5615 menos 1, más logaritmo va a ser 4 de 3.56, cambio la X por este valor, 3.5615 menos 2, y esto debe ser igual a 1.
voy a introducir eso directamente en la calculadora. ¿Qué tenemos? Logaritmo base 4 de 3.5615 menos 1 más logaritmo base 4 de 3.5615 menos 2. Y vean, les voy enseñando por partes en la calculadora. Logaritmo base 4 de 3.5615 menos 1, que es esta primera parte. Luego viene el más, ahí está. Y luego voy a moverlo para que vean del otro lado. Vean, ahí está. La continuación más logaritmo base 4 de 3.5615 menos 2. Bueno, si ven mi dedo manchado es porque pinté con aceite y todavía no se me quita la pintura. Menos 2. Lo digo porque luego hay personas que están así a detalle viendo a ver qué dicen. Y entonces, esto es igual 0.99999 y muchos 9. O sea, casi 1. 999 y qué? Otro 9. Que esto casi es un 1. Es un número muy cercano a 1. Esa pequeñísima diferencia pues se debe a los decimales. Entonces quiere decir que este valor sí lo podemos utilizar. Por lo tanto, sí es una, rojo mejor, sí es una solución de la ecuación. Entonces, como pueden observar, esto es una combinación de todo lo que habíamos visto. Lo que habíamos visto en videos anteriores con lo que estamos viendo en este video. Para resolver este tipo de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es aplicar las propiedades para reducirlo a un solo logaritmo. Y ya que lo reducimos a un solo logaritmo, lo podemos convertir a una función exponencial. Y puede haber casos, como aquí, en donde tengamos ecuaciones cuadráticas y para resolverlas tenemos que usar la fórmula general. Y de todos los resultados, es posible que uno sí sea solución y el otro no sea solución. También no estoy afirmando que siempre va a ocurrir esto, de que uno es solución y el otro no es solución. Puede ser que haya ecuaciones en donde los dos valores sí sean solución. Entonces no se vayan con la finta de que siempre va a haber una solución. Y siempre va a ocurrir esto de que va a haber una solución y no va a haber una solución. No, o sea, puede haber casos en donde las dos soluciones también sean válidas. Vamos con otro ejemplo parecido a este. Este es nuestro siguiente ejemplo. Pues parece que está más complicado, pero no, nada más es la apariencia. Van a ver cómo se va a resolver bastante simple. De forma bastante simple. Tenemos menos logaritmo base 2 de x menos 1 más 3 logaritmo base 2 de x menos 2 es igual a menos 2 logaritmo base 2 de x menos 1 más 2 logaritmo 2 logaritmo base 2 de x menos 2 más 2. ¿Qué tenemos que hacer? Recuerden, a veces lo que estresa en matemáticas es que cuando nosotros vemos una operación, de inmediato ya queremos el resultado. Entonces, como no sabemos qué hacer porque de inmediato queremos ya obtener el resultado aquí, lo que pensamos es, veo una operación y pienso rápido cómo obtener el resultado. Pero como no sé cómo hacerle, me estreso y entonces no sé cómo resolverlo. No, acuérdense que el objetivo en matemáticas es ver qué es lo que sí podemos hacer. Y a partir de ahí, lo que podamos hacer, lo hacemos. Y ya después, poquito a poquito, va a ir saliendo nuevas ideas. Por ejemplo, de entrada podemos observar que es una ecuación que se compone de sumas y restas. Entonces, quiere decir que se tienen que aplicar propiedades. Luego, vamos a observar cada uno de los logaritmos. Por ejemplo, este logaritmo lo comparamos con este logaritmo. ¿Qué tienen en común? Pues casi todo. Vean, mismo logaritmo, misma base, mismo argumento con mismo exponente, x menos 1. Entonces, si nosotros lo comparamos con términos semejantes, estos serían términos semejantes, porque lo único que cambia es su coeficiente. Vean, hagan de cuenta que aquí es como si fuera menos z,
Porque, y aquí sería menos 2 z, considerando que z es la parte del logaritmo. El logaritmo va a ser 2 de x menos 1. Entonces, bueno, aquí está el signo igual. Entonces, si se dan cuenta, es como si fueran términos semejantes. En este caso, comparten la misma parte algebraica. Pero si nos vamos desde el punto de vista de los logaritmos, comparten la misma parte logarítmica. Porque es mismo logaritmo, con misma base, mismo argumento. Entonces, si nosotros lo vemos como términos semejantes, sabemos que los términos semejantes se pueden simplificar. Entonces, ¿quiere decir que estos logaritmos también se podrían simplificar? Puesto que comparten la misma parte algebraica, o bueno, parte logarítmica, y lo único que está cambiando es el coeficiente, justo como acá. Otra cosa que podemos ver, si cada logaritmo, como ya habíamos comentado antes, lo vemos como si fuera un solo elemento, un solo término, entonces quiere decir que todo es, así como por ejemplo, este menos 2z, lo puedo pasar del otro lado cambiando su signo, más 2z, todo ese logaritmo también lo puedo pasar del otro lado del signo igual, porque al final de cuentas lo estamos viendo todo esto en conjunto como si fuera un solo término. Y entonces lo mismo podríamos hacer con todos los demás logaritmos. Ahí pueden ver más clara la definición de álgebra. Nosotros lo veíamos con variables, esto de manipular términos y todo eso. Pero en realidad cualquier término puede estar compuesto de variables, puede estar compuesto de números, puede estar compuesto de funciones trigonométricas, puede estar compuesto de logaritmos. Entonces la forma de manipular los términos, sin importar qué sea, es la misma. Entonces vean, todo esto lo sacamos nada más de observar los términos de la ecuación. Entonces, así como cuando teníamos ecuaciones con variables, lo que hacíamos era, todas las variables las pasábamos de un lado, pues lo mismo podemos hacer con las ecuaciones logarítmicas. Todos los términos que tengan logaritmos, los pasamos del otro lado. Lo único que tendríamos que hacer, pues sería cambiar su signo al pasar del otro lado, justo como hacemos con las variables. Y entonces, ¿cómo quedaría? Así. Menos logaritmo base 2 de x menos 1 más 3 logaritmo base 2 de x menos 2. Entonces este término, todo este logaritmo que tiene signo negativo, al pasar del otro lado pasa con signo positivo, más 2 logaritmo base 2 de x menos 1. Y luego todo este término que tengo acá, todo ese logaritmo lo puedo pasar del otro lado. Y entonces, lo único que pasa es que cambia su signo. Este positivo, al pasar del otro lado, pasa como negativo. Menos 2 logaritmo base 2 de x menos 2. Y ya escribimos el signo igual. Ahora, si se dan cuenta, el único signo que cambié fue el del coeficiente. Así como cuando teníamos términos con variables, nada más cambiaba el signo del coeficiente. El argumento, acuérdense, es intocable. Entonces, al pasarlo del otro lado, como es intocable, sigue conservando sus elementos así como están. Entonces, lo único que cambia de signo al pasar del otro lado es el coeficiente, justo como ya hemos hecho anteriormente. Todo lo demás se queda igual. Es como cuando, por ejemplo, teníamos menos 3 a la z, perdón, 3z a la x más 1. Al pasarlo del otro lado, solo cambiaba el signo, 3 el coeficiente y el exponente lo pasábamos igual. Pues algo similar está ocurriendo aquí. Lo único que cambia es el signo del coeficiente y todo lo demás se queda igual. Y bueno, lo único que dejamos del otro lado pues es el 2. Ahí está. Y ahora, vamos a borrar esto. Vean, aquí tenemos este logaritmo y aquí tenemos este logaritmo. Es el mismo logaritmo, con misma base, mismo argumento. Si lo vemos con el concepto de términos semejantes, es como si tuviéramos términos semejantes. Entonces,
Bueno, son términos semejantes porque comparten la misma parte logarítmica, mismo logaritmo, misma base, mismo argumento. Entonces ahí podríamos operar los coeficientes solamente. Aquí si no tiene, acuérdense, se considera que es un 1, independientemente si es variable, logaritmo, función, lo que sea. Entonces operamos menos 1 más 2 nos da 1 y escribimos la misma parte logarítmica que comparte. Logaritmo base 2 de x menos 1. Que bueno, como el coeficiente me dio 1, pues lo podemos omitir. Ahora, aquí tengo, con este verde, aquí tengo otro par de términos semejantes porque comparten la misma parte logarítmica. Vean, logaritmo, base y mismo argumento, x menos 2. Entonces quiere decir que puedo operar sus coeficientes. 3 menos 2 nos da más 1 y escribimos la parte logarítmica que comparte. Logaritmo base 2 de x menos 2. Y esto es igual a 2. Y vean cómo lo hemos reducido a una sola expresión. Bueno, aquí para no confundirnos que parece 11, vamos a quitarle ese 1 en el coeficiente. Sabemos que cuando es 1 se puede omitir. Y vean, tenemos un ejemplo muy parecido al que habíamos visto hace un momento. Entonces, nada más fue esto. En apariencia parece una ecuación más larga, más difícil, pero no, nada más quisimos espantarnos. No hicimos nada nuevo, no me saqué que un truco de la manga, que teorema de no sé qué. Entonces, simplemente teorema de la manga. Entonces, lo único que hice fue ir analizando las operaciones y fui haciendo lo que sabía hacer de videos que habíamos visto anteriormente. Y ya hemos llegado a una ecuación bastante sencilla. Entonces, ese es el objetivo, que aprendan a resolver esto, pero paso por paso. No se desesperen, resuelvan aquello que se pueda resolver y ya después van a ver cómo se les va a ir ocurriendo más cosas. Por ejemplo, aquí se me ocurrió de que estos términos los pude pasar del otro lado, después se me ocurrió que podría simplificarlos, y aquí, ya que veo esta expresión, se me ocurre pues que puedo aplicar propiedades. Tenemos dos logaritmos que tienen la misma base, entonces estos logaritmos se están sumando. Podemos aplicar la propiedad de hace un momento. Cuando tenemos dos logaritmos de la misma base que se están sumando, los podemos juntar en uno. Sería logaritmo base 2. Y lo que hacemos en la suma es multiplicar los argumentos. X menos 1 por x menos 2. Ahí está. Y esto es igual a 2. Realizo la simplificación de los argumentos. Sería logaritmo base 2. Creo que es lo mismo que el ejemplo anterior. Pues ya ni modos. Sí, va a ser exactamente lo mismo, no me había dado cuenta. Sería x cuadrada menos 3x menos más 2. Ahí está. Y esto es igual a 2. Ahora sí, ya como nuestro logaritmo ya quedó expresado en términos nada más de un solo logaritmo y el argumento lo más simplificado que se pudo, entonces ya podemos nosotros aplicar la transformación, la función exponencial. La base 2, exponente a la 2, y esto es igual al argumento, que es la potencia, x cuadrada menos 3x más 2. Vamos resolviendo. Si quieren, lo volteamos para que sea más fácil manipular. X cuadrada menos 3x más 2. Esto es igual a 2 a la 2. 2 a la 2, ¿cuánto nos da? Nos da 4. Y tenemos este 4, es una ecuación cuadrática. Entonces, para que podamos resolverla, tiene que estar igualada a 0. Este 4 lo pasamos del otro lado. X cuadrada menos 3x más 2. Menos 4, esto es igual a 0. Simplificamos, x cuadrada menos 3x más 2 menos 4 nos da menos 2, esto es igual a 0. Y como ya está igualada a 0 y además es una ecuación cuadrática, quiere decir que va a tener dos soluciones,
vamos a aplicar la fórmula general. Que la fórmula general sabemos que es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac y todo esto dividido entre 2a. Identificamos los coeficientes. Este es a, que si no tiene, sabemos que se considera que es un 1. Este es b con todo y el signo, y este c. Entonces, ya que los identificamos, vamos sustituyendo. X es igual a menos, b lo sustituimos con todo y el signo, sería menos 3 más menos raíz cuadrada, sustituyo la b, que es menos 3 con todo y el signo, menos 3 al cuadrado menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 2, y todo esto dividido entre 2 por a, que vale 1, y entonces tenemos que x es igual menos por menos, nos da más 3, más menos raíz cuadrada de todo esto, nos daba raíz de 17, que en la calculadora al hacerlo me daba raíz de 17, me daba 4.1231, dividido 2 por 1, nos da 2, y entonces x1 es igual, sería el 3 con el resultado positivo, más 4.1231 dividido entre 2, y esto nos daba como resultado 3.5615. Y luego teníamos x2, que esto es igual, es el 3, pero ahora con el signo negativo, menos 4.1231, todo esto dividido entre 2, y esto nos daba .56, algo así nos dio, ¿no? Sí, menos 0.5615. Y entonces, cuando nosotros sustituíamos los resultados, pues nos dábamos cuenta que este valor no nos servía, porque nos daba un logaritmo negativo y el único que sí podíamos considerar como solución era este. Esto es más que nada porque esta ecuación ya la habíamos resuelto en el ejemplo anterior. No me había dado cuenta, ya ni modo. Entonces, como pueden observar, fue bastante sencillo. Fue exactamente lo mismo que habíamos visto en el video anterior, nada más que ahora aparentemente nos dieron una ecuación más complicada, pero no. Los logaritmos también se pueden tratar como si fueran términos semejantes. Ese es el objetivo de este ejemplo. Mientras tengan la misma base y el mismo argumento, se pueden tratar como términos semejantes y ya nada más se operarían sus coeficientes. De la misma forma, un logaritmo completo lo vemos como si fuera un solo término que pasa del otro lado cambiando el signo del coeficiente. Eso es lo importante de este ejemplo. Vamos con un último ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. Logaritmo base 3 de 2 dividido entre x más 2 más logaritmo base 3 de x dividido entre x menos 3 es igual a 1. Observamos que ahora en los argumentos tenemos fracciones y no son fracciones tan sencillas, bueno, tan simples, porque tampoco es que estas sean complicadas, en donde en el denominador tenemos 1. Incluso observamos que en esta fracción tenemos variables tanto arriba como abajo. Pero nada, no se preocupen, independientemente de lo que tengamos aquí, nada más aplicando propiedades y de acuerdo a todas las herramientas que hayamos visto anteriormente de ecuaciones, vamos resolviendo esto. Entonces, ¿qué tenemos? Lo siguiente. Vean, tenemos dos logaritmos que tienen la misma base y que se están sumando. Entonces, quiere decir que podemos aplicar una propiedad. ¿Cuál? Esta, logaritmo de a más logaritmo de b, esto es igual al logaritmo
y multiplicamos los argumentos A por B. Ahí está. Pues entonces, como tenemos dos logaritmos que tienen la misma base y además están sumando, pues podemos aplicar esta propiedad para reducirlos a 1. Acuérdense, la clave es que independientemente de la cantidad de logaritmos que tengamos, hay que reducirlo simplemente a 1. Entonces, aplicando esas propiedades, tenemos lo siguiente. Quedaría el logaritmo de la base que tienen, base 3, y vamos a juntar los argumentos. Bueno, con este rojo, porque el otro ya casi no pinta. Nada más para diferenciar. Este paréntesis es del argumento. Entonces, cuando tenemos dos logaritmos que se están sumando, los argumentos se multiplican. Escribimos el primer argumento, 2 sobre x más 2, por el segundo argumento, x sobre x menos 3. Espero que no vayan a salir cosas raras con ese ejemplo. Y esto es igual a 1. Ahí está. Simplificamos lo que tenemos aquí. Sería logaritmo base 3 de numerador por numerador, 2 por x nos da 12x. Denominador por denominador quedaría x por x nos da x cuadrada. Luego más por menos nos da menos sería menos x. Y luego, más 2 por menos 3, nos da menos 6. Ahí está. Según yo, no van a salir cosas raras, pero bueno, esperemos. Y este es igual a 1. Ya hemos reducido nuestro logaritmo a 1 solo. Entonces ya podemos convertirlo a una función exponencial. Como quedaría la base 3, el exponente 1, y la potencia, o sea, el resultado, es el argumento. Así como está, lo escribimos. 2x sobre x cuadrada menos x menos 6. Y a partir de aquí empezamos a resolver la ecuación justo como ya sabemos. 3 a la 1, ¿cuánto nos da? 3. Y esto, ¿a cuánto? Es igual a 2x sobre x cuadrada menos x menos 6. Seguimos resolviendo justo como ya sabemos. Este denominador va a pasar del otro lado, como todo denominador, así todo completo, como indica una división, pasa del otro lado multiplicando. Y entonces, ¿qué nos queda? Lo siguiente: 3 por x cuadrada menos x menos 6. Y esto es igual, pues nada más del otro lado quedó el 2x. Resolvemos eso, eliminamos paréntesis, 3 por x cuadrada nos da 3x cuadrada. 3 por menos x nos da menos 3x y 3 por menos 6 nos da menos 18. Y esto es igual a 2x. Observamos que tenemos una ecuación cuadrática. Eso quiere decir que vamos a tener dos soluciones y para poder resolverla, esta ecuación debe estar igualada a 0. ¿Está igualada a 0? No. Entonces, este término que tenemos acá, vamos a pasarlo del otro lado. Y entonces, ¿cómo quedaría? Así. 3x cuadrada menos 3x menos 18, como es positivo, pasaría del otro lado negativo. Menos 2x, y esto es igual a 0. Simplificamos aquellos términos que se puedan simplificar. Esta ley ya la voy a borrar, ya no la voy a aplicar porque ya no estoy trabajando con logaritmos. Entonces, ¿cómo quedaría? Así, simplificando términos semejantes, sería 3x cuadrada. Los términos semejantes son estos, este y este. Menos 3x menos 2x nos da x menos 18, y esto es igual a 0. Y ahora sí, ya tenemos una ecuación cuadrática, ya podemos resolverla mediante la fórmula general.
la fórmula general, recordemos que es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ahí está. Bueno, déjenlo. Pongo bien. Ahí está. Y entonces, identificamos los términos. Este sería a, que en este caso a ya vimos que no es 1. Este sería b y este sería c. Vamos a sustituirlo aquí en la fórmula que tenemos. X es igual a menos b, lo escribimos con todo y su signo, menos 5 más menos raíz cuadrada de menos 5, ahí está, b al cuadrado menos 4 por a, que ya vimos vale 3, por b, perdón, c, que ya vimos vale menos 18, ahí está. Y esto, todo esto dividido entre 2, que ¿cuánto vale a? 3. Y entonces x es igual, menos por menos 5 nos da 5, más menos raíz cuadrada, no, directamente con la calculadora voy a resolver eso, nos da raíz cuadrada de 5 al cuadrado, bueno, menos 5 al cuadrado, menos 4 por 3 por menos 18 nos da 15.52. 15.5241. Y en la parte de abajo, 2 por 3 nos da 6. Ahí está. Y entonces vamos a resolver. X1 es igual, sería tomar el resultado positivo, 5 más 15.5241 dividido entre 6, y eso nos da como resultado 5 más 15.5241 dividido entre 6 nos da 3.42. 3.4206. Y ahora vamos con x2, y esto ¿a cuánto es igual? 5, ahora sería con el signo negativo, menos 15.5241 dividido entre 6, entre este mismo valor, y esto es igual menos 1.75. 75.40. Y ahora tenemos que verificar cuál resultado nos va a servir. Bueno, vamos a verificar primero este resultado. A ver qué sale. Logaritmo base 3 de 2, cambio la x por ese valor, menos, nada más voy a ponerle menos 1.7, ahorita van a ver por qué, menos 1.7 más 2, ahí está, más, en este caso si se dan cuenta como hay varias variables, pues no puedo hacer un análisis así rápido observando el signo, entonces sí tengo que sustituir todo. Bueno, o sea, al momento de sustituir, sí voy a utilizar todos estos decimales. Pero aquí nada más para que me quepa voy a utilizar 1.7. Pero en realidad aquí sería menos 1.7540. Ya ven que entre más decimales tengamos, más resulta más exacto o más cercano es el resultado. Más, entonces sería logaritmo base 3. Logaritmo base 3 de x, que vale menos 1.7, bueno, menos 1.7540, y luego abajo x, menos 1.75, bueno, 7, menos 3, y se supone que esto debe ser igual a 1. Voy a sustituir
meterlo en la calculadora. ¿Y eso cuánto me da? A ver. Logaritmo base 3 de 2 sobre menos 1.7540 más 2. Luego más logaritmo base 3 de x que vale menos 1.7540 dividido entre menos 1.7540 menos 3, y vean, me da como resultado 0.9998. Entonces, al introducir todo esto en la calculadora, me da 0.9998, que es un valor muy cercano a 1. O sea, si hubiéramos usado más decimales, seguramente sí nos hubiera dado exacto. Entonces, quiere decir que este valor sí es una solución, porque no nos causa ningún error. Vamos ahora a sustituir el otro valor de x1. Voy a borrar esto. Y entonces, ¿qué nos queda? Lo siguiente. Veamos. Sería logaritmo base 3 de 2 dividido entre x, que igual, al momento de sustituir en la calculadora voy a utilizar todos los decimales, pero aquí nada más voy a dejarle 3.4 para que me quepa. Sería 3.4, o sea, 3.40 y todo eso. 3.4206 más 2 más logaritmo base 3 de x, que x va de 3.4206 entre x, que vale 3.4206. Acuérdense, ahora estoy usando esta x como si la otra no existiera. Entonces, donde diga x, estoy sustituyendo nada más este valor. Sería 3.4206 menos 3. Y esto me debe de dar igual a 1. A ver si es cierto. Entonces sería... Espérenme, déjenlo, voy escribiendo. Sería 3.4206. Y entonces, aquí también sería 3.4206 dividido entre 3.4206 menos 3. Y vean cuánto me dio. Incluso vean, logaritmo base 3 de 2 dividido entre este valor más 2. Ahí está. Y aquí está la flechita que indica que toda la operación continúa. 1.0001. Entonces, todo esto, al introducirlo, me dio 1.0001, que debe ser igual del otro lado a 1. ¿Cumple? Pues casi cumple, o sea, porque tenemos casi la misma cantidad. Si hubiéramos usado más decimales, pues nos hubiera salido más exacto. De hecho, ya en la universidad llega un punto en el que nos dicen utiliza hasta 4 decimales. Precisamente, o sea, no lo hacen por molestar, sino porque ya las cantidades son tan pequeñas que a veces necesitamos utilizar más decimales para verificar este resultado. A lo mejor, si nada más hubiera sustituido en la calculadora 3.4, aquí me hubiera dado 0.8, por decir algo. Y entonces hubieran dicho, no, me dieron de resultados diferentes. Entonces, al usar más decimales, pues nos verificamos que sí se cumple la igualdad. Y en este ejemplo ocurrió lo que yo les decía. Las dos soluciones sí son válidas. En este caso, las dos sí son soluciones de la ecuación, a diferencia de los casos anteriores en donde solamente era uno. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente no hay que generalizar. Que puede que sean las dos soluciones, puede que sea una solución, o a lo mejor incluso puede que no sea ninguna solución.
Pero bueno, en este caso sí, las dos soluciones que obtuvimos de la fórmula general sí son soluciones de la ecuación, porque al sustituirlos se cumple la igualdad. Entonces, como pueden observar, básicamente en todos los ejemplos de ecuaciones logarítmicas es lo mismo. Aplicando propiedades, lo reducimos hasta que nada más haya un logaritmo, para que eso lo podamos convertir a una función exponencial. Y ya que convertimos a función exponencial, vamos manipulando los términos. Esto ya depende del ejemplo. Aquí no puedo decirles, siempre se va a manipular así. Depende del ejemplo y de todas nuestras técnicas que aprendimos de álgebra. Vean por qué en álgebra se enseña así todo tipo de ejercicios, porque no sabemos en el futuro qué tipo de ejemplos podríamos tener. Aplicamos todo lo que habíamos visto para poder encontrar la solución. Lo importante es saber llegar aquí, porque ya que llegamos aquí lo convertimos a función exponencial y de ahí aplicamos dependiendo de lo que tengamos. Porque incluso creo que no vimos este tipo de ejemplos, ecuaciones cuadráticas en el denominador, pero no fue necesario porque aplicamos simplemente herramientas y ya con eso pudimos ir resolviendo. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Logaritmo base 2 de x más 2 más logaritmo base 2 de x menos 5 es igual a 3. Logaritmo base 3 de 1 sobre x más 3 menos logaritmo base 3 de 1 sobre x menos 5 es igual a 2. Y finalmente, logaritmo base 2 de 3 dividido entre x menos 2 más logaritmo base 2 dividido entre x sobre x menos x más 7, perdón. Son ejercicios muy parecidos a los que vimos en este video. Entonces ya saben, cualquier duda que tengan, pueden comentarle, yo con mucho gusto se las aclare. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.